Hello, nobody there. This is weird. It's only me. Am I in the right? Yes. Let's share this screen. Hello, Hugo. How are you today, Hugo? You ran away, Hugo. Hugo. Hello, hello. Hi, Hugo. Very How are well. you doing? Did you Very work well. today? No, on vacation this week. Oh, perfect. Only this week. Sí. Yes, only this week. Only this week. Yes, only this week. On Monday, you go to work again. Yes. Monday return. Oh, well. I hope that you have enjoyed your vacation. Espero que haya disfrutado sus vacaciones. Ya casi que se le terminaron, ¿verdad? Thank you. Sí, ya casi. El lunes Ok. regresamos. Ok, Hugo, ¿cómo va con la plataforma? Me imagino que ya la completó, Pues ya hizo su ya la examen. completé, ya la completé. Ah, ok, perfecto. ¿Tiene algún tema en mente, Hugo, que quisiera que repasemos? Quizás el Eni en son. Quizás más práctica, ¿no? Porque sí lo entendí. Sí me entendió, pero siente que necesita más práctica. Okay. Some INI. Veamos si tenemos algo de some INI acá. Some INI. Veamos, some INI. Online PPN. Okay, Som y Eni les compartí una presentación, ¿verdad? En la cual se explicaba cuándo usar Som y el Eni, ¿verdad? Sí. Sí, ok. En la presentación se les indicaba que Som lo vamos a utilizar en, que creo que voy a utilizar mejor la pizarra porque esa ya estaba. Gracias.
Sería con los quantifiers que empezaríamos este repaso, ¿verdad? Pero no quiere cargar esta cosa. Está un poco lenta, quizás por la lluvia. Ay, se paciencia. Esta lluvia sí que nos afecta. ¿Están viendo mi pantalla? No. 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 Ok, vamos a empezar otra vez. Questions. Ahorita, ¿qué es lo que miran ahí? La carpeta. Ah, entonces sí están viendo lo que estoy moviendo ahorita. Sí. Esto sí lo miran. Qué raro, ¿y por qué no miran lo demás? Quiero que vean un documento en Word donde tengo unos ejercicios que pueden practicar el some y el any. Ahora ya lo tengo acá. Pero ¿por qué me sale así? Okay. Habilitar edición. Esta cosa la cerramos. Ok, ahí está el documento. Ahora sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok, con lo del sum y el any. Estábamos con que el sum se utiliza. ¿Quién recuerda cómo utilizábamos el sum y el any? La extensión. La extensión. Ok, some lo vamos a utilizar en oraciones afirmativas y en preguntas. En preguntas lo vamos a utilizar cuando esperamos algo, una respuesta afirmativa, ¿verdad? Sí. Ajá, el any lo vamos a ocupar en oraciones negativas y también lo podemos utilizar en preguntas. Ok. Y afirmativa. Ajá. Y como son y any, son quantifiers, o sea, son palabras que nos ayudan a dar una idea de una cantidad. Es como si lo queremos medio traducir o interpretar, son como decir alguno o algo de, y any sería ninguno o nada de, ¿verdad? Sí. Si lo queremos interpretar. En esta, y también utilizamos a o an, cuando son nombres singulares para decir un o una. Eso sí recuerdan ese tema, ¿verdad? Sí. Ok, en esta conversación que ven ahí con Lucy y Alan, en la primera empezamos con una pregunta. How about making a apple pie o an apple pie? An apple pie. Ajá, diríamos how about making an apple pie. Para no unir dos sonidos vocales, utilizaremos an. How about making an apple pie? Alan answered, great idea. How we got, si dice how we got, es porque no tengo ni idea de si tenemos o no tenemos. Have we got some or any apples? Great idea, how we got some. Any, porque está preguntando. Ajá, la está respuesta siendo negativa. Ajá, sería el son, sí. Lo podemos usar también en pregunta, pero el son se utiliza en pregunta cuando yo espero que la respuesta sea está positiva. Afirmativa. Ajá, como que yo le pregunte a usted, would you like some tea? ¿Le gustaría un poco de té? Would you like some tea? Espero que no rechace el té y diga que sí, ¿verdad?
Entonces, el any es cuando no tengo idea de qué esperar como respuesta o cuando quizás estoy más que segura que la respuesta sería negativa. Ajá. O cuando no tengo idea, por ejemplo, ahorita tengo yo, solo vengo a la casa, vengo a dormir prácticamente, ¿verdad? Entonces digo, no abro la refrigeradora, no tengo idea de qué hay ahí, entonces, pero se me antoja una manzana. Entonces le pregunto a alguien de la casa si tenemos manzanas. Have we got any apples? ¿Tenemos manzanas? No tengo ni idea si hay. Okay. Y también puedo usar some como para preguntar, ¿necesitamos algunas manzanas? Do we need some apples? Do we need some apples? Cuando no tengo ni idea voy a usar any, ¿ok? En pregunta, cuando no tengo ni idea de que me vayan a decir sí o no. Great idea. How we got any apples? Tenemos algo. How we got any apples? Yes, there are some in the bowl. Ajá, yes, there are some in the bowl. En oración afirmativa, cuando estoy afirmando en una oración, vamos a usar some. Yes, there are some in the bowl. How much or how many do we need? ¿Cuál sería la aquí? Much or many? Si estamos hablando de manzanas. Many, porque many es para contarles. Se puede contar. Ajá. How many do we need? Uh-huh. Y le dice a lot, about a kilo o liter. Kilo, porque estamos hablando de manzanas. Ajá. About a kilo. Y aquí dice, we haven't got enough. No tenemos suficientes. Ahora le quiero preguntar si podemos comprar algunas. We can be some. We can some in the corner shop. Ajá. We can buy some. Estoy diciendo que podemos comprar algunas. We can buy some. In the corner shop. And we need, y necesitamos. Some flour, okay. And we need some flour too. Look at the receipt. Mira la receta. ¿Cuánta harina utilizaremos? How much or how many? How much flour? Porque la palabra flour es incontable. How much flour do we need? About a half pound, and we need 3 of sour cream. Spoons son cucharas, knives son cuchillos. ¿Cuál sería la correcta ahí? And we need 3 spoons of sour cream. So let's buy a small. Vamos a comprar un pequeño tubo o bolsa. De crema ácida of sour cream. ¿Bolsa? A small bag too. Okay. Bag too. In how much or many eggs do we need? How many eggs do we need? Y ahí viene otra vez el some y el any.
Okay. And we also need, estoy diciendo que necesitamos. We also need some butter. Some butter and some butter and some sugar. Estoy diciendo que necesitamos. Estoy afirmando que necesitamos. And we also need some butter and some sugar. Okay. Y ahora digo que no tenemos. Oh, we haven't got any butter. Any butter. We haven't got any butter. We can buy a bar or a tin of butter in the shop too. Estoy hablando de mantequilla. Sería bar. Y ahí estamos con el son y el any. Ahí están las respuestas. Okay. Eso es un poco más de some y any. No sé si tienen algún otro tema que quisieran que repitamos. Good night, teacher. ¿Cuál, perdón? Yo tengo una pregunta con respecto al examen final. Que una respuesta, bueno, en la parte B del examen final, esa parte era de completar la pregunta y daba la respuesta. Al final había una pregunta que decía que no era su primer deber. No le tomó una foto a la pantalla. Sí, la tomé. Si mal no recuerdo, hablaba que sí, que el español era su primer lenguaje. Ajá, correcto. Y no era el portugués. Sí, esa misma, sí. Ah, es misma. Cierto, estaba bien. Nunca me salió buena esa, la puse es de cierto. Varias maneras. Ah, no, pero ahí comenzaba con el verbo to be. Déjenme ver si puedo mandar la imagen. Is the Spanish your first language era? Ajá, esa. Así era con el verbo to be. Is the Spanish your first language? Is Spanish your first language, decía. Sí, la respuesta, vamos a ver si la, no sé cómo mandarla, pero tal vez al grupo de WhatsApp la pueda. Sí, al grupo, mándela para que la veamos. Voy a mandar la imagen. Ok, ¿alguien más se ha quedado con algún tema que quisiera un poco más de refuerzo en lo que recibimos la imagen? Have y has. Ok, have y has. El have y el has, esto significa, ¿qué significa ese verbo? Tener. Ajá. Para decir, I, you, we y they, ahí usamos have. Este es un verbo irregular en presente simple, que para la tercera persona cambia. Tercera persona me refiero a he, she. Por ejemplo, si quiero decir, tenemos una clase de inglés a las 9. We have an English class at 9 o'clock.
9. Okay, we have an English class at 9. Tenemos una clase de inglés a las 9. Pero si el sujeto de la oración es una tercera persona, como que yo diga, Bea tiene clases de inglés. Bea es una tercera persona singular, ¿verdad? Me refiero a she. Bea has. Y no digo have, sino que has. Bea has an English class at 9. La conjugación solo varía si estamos hablando en tercera persona singular, va a usar has. Para los demás va a usar have. Por ejemplo, ¿cómo diría mi padre tiene un auto rojo? My father has a red car. A red car. Porque al referirme a mi papá, estoy hablando de él, de la tercera persona singular. My father has a red car. ¿Le ayudamos con eso? ¿O todavía siente que no? ¿Qué se hizo? Hola. Hola. ¿Sí estamos bien con Javi Has ya? Yes. Ok. Ya mandó la fotito acá. Ya envié la imagen, sí. No sé si. Aquí okay, en el chat del grupo también la. De aquí de la. What's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. Y la indicación es, no, they are not from England. They are from Australia. La cuarta pregunta es la que no me salió. No, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. Ajá, entonces le preguntó, ¿es tu primer lenguaje español? Ya probó así. ¿Cómo? Is. Yes. Your first language. Sí, ya. Y le sale mala. Sí. Así la puse, me salió mala, no sé. ¿Ya ha probado poner Spanish con esa mayúscula? También lo probé. Ajá, porque Spanish es con esa mayúscula. En el chat del Zoom le envié como la coloqué yo y me salió bien. Okay. Ah. Puede ser que verifique también que el language lo haya puesto con G y no con J, porque a veces eso pasa. Ah, es posible. A veces sucede que cuando también hacen el signo de interrogación dan espacio. Uh-huh. Ponen espacio y así no lo reconoce. Uh-huh. Ok. Ok, ¿algo otra pregunta? La apóstrofe, uh-huh. ¿Cómo la ponen? Porque yo he tratado de ponerla y solo copiándola la puedo poner. En mi caso está a la par del cero. En el teclado de la computadora está a la par del cero. Bien, ¿no? Puede ser cualquiera de las últimas tres teclas después del 9. Ah, uh-huh. Ya. Depende del teclado. ¿Ya lo encontró? Ah, ya, ya. Y siempre dándole shift, ¿verdad? En mi caso no tengo que darle shift, sino que de solo sale. Sin shift. Ah, ya. Uh-huh.
pruebe, abra un su documento de Word y pruebe las teclas que están después del 9. A mí me aparece 9, 0 y el apóstrofe, que son tres cositas, el signo de interrogación, apóstrofe y una pleca. Pero el apóstrofe me lo da sin shift. Para lo que tengo que sacar shift es para el signo de interrogación. Ya lo encontré. Ah, okay, gracias. Perfecto. Gracias. Ok. Another question. ¿Algo otra? No more questions. No. Okay, so let's practice speaking then. Si ya no hay pregunta, vamos a practicar nosotros speaking. A ver. Let me see this. 20 questions. 20 questions. Mm-hmm. Can you ask this question, Pedro, to... What is your name? Uh-huh. What is your name? What's your name? My name is Pedro. My name is Pedro. Okay, Hector, how old are you? I am. Para contestar esta pregunta es I am or. No. No, I am. ¿Y su edad? I am y la edad. I am, 50. Por ejemplo, 50. No. 15. 5-0. 5-0. Ah, ese es 50. 50. Ah, 50, ok. Ajá, 50. Porque si hace teen, ese es 15. 15. Qué galán. Esta es hipote. Sí, yo como es, como yo dije, igual que en español, que decimos cuánto, 15, 15. 30. Ajá, entonces el 50 es 50, así corto, 50. 50. I am 50. Excelente, I am 50. Ajá, I am 50. Ok, ahora... Hágale esta pregunta a otro compañero. Where are you from, Monica? I'm from San Miguel. Okay, excellent. Now, Monica, ask this question to another classmate. Okay. Sorry, Seb. Okay, how do you say buenos días in English? Oh, a Hector. Hector. Okay, Hector. Good day. Good day. Buenos días. Good morning. No. Good morning. Okay. Good morning. Yes, okay, good morning. Okay, continue. Hector, ask this question to another classmate. Okay, where do you lie, Carolina? Where do you lie, Carolina? Live. Where do you live, Carolina? I live in. I live in San Salvador. Okay, nice. Now, Carolina. Uy, se fue un espacio. Uy, se comió. How are you? Carlos Romano. Oh. I'm very good. Uh-huh. Now, Carlos. Okay. Ask this question to another classmate. Okay.
What is your nationality? What is your nationality, Alfredo? I am Salvadorian. Okay, good, Alfredo. Continue. Okay, esta no la hemos visto. Esto sí ya lo podemos contestar. So, ask the question to another classmate. When is your birthday? Carlos. My birthday is March 17. Okay, my birthday is on March 17. Very good, good answer. Continue. Okay. What are the last four digits in your cell phone number? Rocio. My the last los últimos the last four digits in my cell phone number is 747. Are, porque está en plural, are. Okay. Son. Uh-huh. Repeat one more time. Empiece otra vez. The last four digits in my cell phone number are 7477. Okay, now you continue. Ask this question to another classmate. What is your last name? Pedro Maravilla. Maravilla. My last name is Maravilla. Okay. Now continue with this one. What do you do? What do you do? Ken, to whom? Hugo. Hugo, what do you do? I am study English with my partners. What do you do? Se refiere a qué haces en el sentido de cuál es tu ocupación, a qué te dedicas. Remember, what do you do? I am an accountant. I am an accountant. Very good. Now, ask this question to another classmate. What is your ID number, Monica? Monica? My ID number is 01. ¿En español? ¿7? No, 0, 1, 7. 7, 8, 0, 1, 0, 3, no sé cómo se dice guión. Dash. Dash, 0. Dash. Dash. Dash, guión, dash. ¿Cómo se escribe guión? D-A-S-H, D-A-S-H. Ok. Dash. Thank you. You ask this one to another classmate? Okay. How many legs? How many legs? How many legs? How many legs does a butterfly have? Bea. A Bea. Zero. Four. Entiendo parte nada más, pero no todo. Don't have it. Legs. How many legs? ¿Cuántas patas tiene una mariposa? La mariposa. Mm-hmm. How many legs does a butterfly have? It has two.
no sé. Two legs. I think that it has like 6 or 8. Or maybe more. We don't know. Or you can say, I don't know. Yo no sé. I don't know. I don't know. Uh-huh. Well, this question. Where do you go to school? Where do you go to school? ¿Cuál es tu escuela, verdad? Ah, ¿a qué escuela vas? Where do you go to school? Can we answer that question? Where do you go to school? Carlos Romano. I don't go to the school. Okay, I don't go to school. Very good. Now, the next question, Carlos, ask the next question. Do you have brother or sister, Hector? Brother, I have two brothers and two sisters. Okay, very good. Continue. What is your full name? Full name, Rocio? My full name is Stephanie Rocio Rauda Ramirez. Okay, good. Rocio, continue. What is your favorite food, Hugo? My favorite food is pupusas. Okay, like a good Salvadorian. You ask this to another classmate? Do you practice any sport, Hector? I don't practice sport. I don't practice any sport. I don't practice any sport. Okay, nice job. Now, let's see, we can move to another practice. Vamos a hacer una práctica más. Esta la hicieron súper bien. Vamos a ver otra práctica que tenía por acá. Era esta. En esta vamos a practicar el presente simple. Acuérdense que el presente simple lo dividimos en dos, ¿verdad? El presente simple con el verbo to be, que significa ser o estar, y con los demás verbos, ¿verdad? En las preguntas, ¿aquí qué necesita esta pregunta? ¿El do, el does o el is? Does. Das, ajá, das, porque Paula, vamos a preguntar con live. Y es tercera persona. Singular. Good. Ajá. Tercera persona singular. Does Paula live in Ireland? Let us practice. Let's repeat. Does Paula live in Ireland? Does Paula live in Ireland? Okay. Next question. What is the correct option, Monica? Is she usually go out with her friends? Is she, me dice. Uh-huh. No, does. I don't know. ¿Por qué no sabe? Does she? Ah, tiene que estar segura. Dígame por qué das. Ajá. Porque sí. Porque es okay, el verbo pierde. Y es tercera persona. Does she usually go? Por el verbo go. Ajá, porque estoy usando el verbo go. Excelente. Y con como ya hay verbo aquí, el verbo go, no le voy a poner otro verbo, ¿verdad? Mm-hmm.
Porque si le pongo is, entonces la pregunta diría, ¿es ella usualmente ir a salir con amigos? So, no tendría sentido, porque ya hay un verbo acá. Entonces uso el auxiliar, does. No uso do porque no es otra persona más que la tercera singular. Y con la tercera singular usamos does. Let's see this one. A volunteer. Are John and I your best friends? Ajá, veamos. Okay, good job. Are John and I your best friends? Somos John y yo. Los mejores amigos, sí, necesitábamos verbo, no auxiliar, ¿verdad? Okay, great job. Let's see this one. Does Andrew good at English? Does. Is Andrew good at English? Mm-hmm. Por ahí escuché que dijeron does. ¿Por qué sería is o por qué das? Dígame. Das es Andrew es tercera persona. Ajá, Andrew es tercera persona. Ajá. Y y hay good es. Pero good no es, good no es verbo. Tiene que ser are Andrew good at English porque good no es verbo. Archie. Ah, okay. Is Andrew good at English? Ajá, porque es tercera persona singular y la pregunta no tiene verbo. Bueno, no es verbo, es un adjetivo. Quiero saber si es Andrew. Sí, oh, es. Is. Bueno en inglés. Is Andrew good at English? Okay, good, bueno. Uh-huh. ¿Y acá? Are your granddad at home? That's is your granddad at home? No, it's not. Ajá, ¿quién es tu abuelo? Ahí dice tu abuelo. El sujeto es tu abuelo. Es una persona. Es una persona, tercera, es tercera persona singular. Is your granddad at home? Ajá, ok. Dice tercera persona singular, pero no puede ser das porque no hay verbo aquí. Y das está, es un auxiliar. En pregunta, el das es auxiliar. En este caso, no hay verbo. Entonces, necesito un verbo. Sí, y como es una persona, is. Cero is está. Ajá. Good. What about this? Mary and you. Is Mary and you doing your home network? Are Mary you doing homework? Okay, definitivamente sí vamos a usar el verbo to be porque no. Es continuo, right? Mary and you, como son dos personas, Mary es, and you. Es are. Are. No. Okay. Mm-hmm. ¿Y acá? Is your teacher in the classroom? Is your teacher in the classroom? Does he work in a supermarket? Excellent. Okay.
Este está en continuo. Aquí tengo un verbo, pero está en continuo. Are you writing? Are you writing? Estás escribiendo. Este es el tiempo continuo. Ajá. Ah, ok. Do they play basketball on Sunday? That's it. This? Do they have, lunch at school? They have lunch at school. Good job. Are their parents go to the parish? Do their parents go to the parish? Do their parents go to parish? Are their parents go to parish? Are. Sus padres ir a París. Van. ¿Cuál sería? Do they parents? Ajá. Ajá, porque hablo de sus padres. Está en plural, no puedo decir does, porque es no, no. El does es para tercera singular. Do es para plural. Do they parents go to Paris? ¿Van sus padres a París? And that's about the simple present. Okay, we finished that presentation. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cuándo comienza el siguiente módulo? Descansan una semana. Entonces estamos hablando que... normalmente se descansa una semana. Sería que empieza el lunes 14. ¿Nos mandan otro link o cómo? Se les manda otro link. Todo es otro link. A no ser el de WhatsApp se mantenga el grupo, sería el mismo. Si no, les mandan otro link. Ok. Pero sí, es otro link para la videoconferencia, del Zoom y todo eso, es otro link. Entonces se les van a estar avisando y si todo se hace como regularmente se ha estado haciendo, que descansamos una semana entre módulos, sería de empezar el lunes 14. A no ser que haya algo diferente, le van a estar informando también por chat. Ok. Any other question? No more questions? No. Ningún tema pendiente. Estoy oyendo por ahí que están dándole vuelta a un cuaderno. Eso es porque no hicieron la tarea. Les dije de tarea, vean la plataforma para que estemos listos con algún tema. Vamos a esperar. ¿No encontraron el tema? No. No. Ok, no more questions. So, entonces sigan practicando, aunque sea solo una semana de vacación, pero de verdad que afecta. Sí. El dejar de practicar por muy poco tiempo que sea afecta, entonces no se vayan a enfriar, traten de andar practicando aunque sea con el mí mismo, ¿verdad? La música con subtítulos es buena también. Escuché. Música con subtítulos a muchas personas les funciona aprender con música con subtítulos y es divertido. Se pone YouTube tal canción que me gusta subtitulada en inglés para que vayan viendo las palabras, cómo se pronuncia y eso.
funciona, a muchas personas les funciona. Así es que ahí pueden compartir tips. Y pues si no hay más preguntas o algo que quisieran reforzar, nada más acuérdense completar toditita la plataforma, su examen. Pueden corregir. Si tienen problemas con la plataforma, váyanse al centro de ayuda. Denle refresh, traten de diferentes maneras. Y el certificado también lo pueden bajar, creo yo, al final del progress. Sí, ya está. Ya, ya estuvo, ya. Ya está enmarcado también. Ya está. Okay, perfecto. So, see you and enjoy your vacations. Disfruten su vacación. No se les olvide practicar, aunque sea 5 minutos, practiquen diario. And see you around, probably next module. Okay, thanks. Okay, thank you. Okay, sleep well and see you around. See you. Good night. Good night. Take care. Good night. Good night.